Hola a todos, bienvenidos al episodio número 34 del podcast Moravito Brass, un lugar donde hablaremos de música, de instrumentos de viento metal y de su pedagogía, todo ello bajo el enfoque del gran maestro ex tuba de la Orquesta Sinfónica de Chicago por más de 44 años, el señor Arnold Jacobs. Soy Cristian Moravito, trompo profesional, pedagogo y conferenciante argentino afincado en España. Si quieres conocer todas las actividades que desarrollo, te invito a visitar mi página web moravitobrass.com. Y ahora, comencemos. El free buzzing, o vibración de los labios sin boquilla o aro, no es realmente recomendable desde este enfoque. A diferencia del trabajo con la boquilla, que no conlleva ningún riesgo o peligro, el aro o el free buzzing pueden llegar a ser perjudiciales para nuestro arte de interpretar. Sé que hay profesores que lo recomiendan y eso está bien. Somos todos diferentes y es bueno que así sea. No todos funcionamos de la misma manera, ya que todos somos diferentes. El peligro o riesgo de realizar el free buzzing no es solo uno. Uno de ellos es que no provocamos la misma embocadura haciéndolo que cuando tocamos nuestros instrumentos, y el otro es que podemos llevar la fuerza excesiva que significa hacerlo en nuestra manera de interpretar cotidiana. No quita de que haya personas que lo hacen y siguen interpretando muy bien sus instrumentos. Muchas veces los profesores enseñan de acuerdo a sus propias experiencias y no siempre funciona para todos por igual. Por eso es importante enfocarnos en lo que funciona para los seres humanos en general, desde tener cierto conocimiento de la estructura y función del cuerpo humano, y no tratar de convencer a nuestros alumnos a que traten de funcionar como nosotros lo hacemos, enfocándonos en cada uno de nuestros alumnos de manera individual. Hay que reconocer que somos todos diferentes, labios diferentes, dientes diferentes, cerebros diferentes. No hay dos personas que sean absolutamente iguales. Las experiencias no son transmisibles. Cada uno debe crear su propio camino, por supuesto junto a un buen guía, pero luego de un tiempo determinado debemos encontrar lo que nos hace bien y lo que nos funciona para que cada uno de nosotros podamos corregir ciertas situaciones especiales. He visto y sigo viendo y escuchando a personas haciendo ejercicios y también zumbando sus labios para relajarlos de alguna manera, para fortalecerlos e incluso antes de tocar como tratando de calentarlos. Los labios ya están desarrollados. No debemos hacer nada con ellos, más que interpretar la música que tenemos delante nuestro o en nuestros cerebros. De esa manera estaremos fortaleciéndolos. Mi profesor de trombón bajo en Argentina me dijo una vez: si tus labios están cansados y sientes que has apretado contra la boquilla por demás, lo mejor que puedes hacer para que todo vuelva a la normalidad es dejarlos tranquilos y quietos. Luego de hacer esto, mis labios y todo lo demás se sintió en su lugar nuevamente. Espero que esta información aclare y o desmitifique muchos de los temas que muchas veces hemos aprendido erróneamente o nunca hemos aprendido. Muchas gracias por vuestro interés y por los me gusta, suscripciones y comentarios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y YouTube, a cuyo canal os animo a suscribiros activando la campanilla para estar al día de todo lo que comparto con vosotros. Como siempre, nos vemos todos los martes y todos los viernes, 12:30 p.m., horario de España. Muchas gracias a